Nos hemos reunido hoy para despedir una nueva generación de nuestro colegio. El tiempo ha pasado y ha llegado el fin de este ciclo escolar para ustedes. Una página que llega a su fin, un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo. No es el fin, solo es el comienzo del futuro. A lo largo del tiempo, ustedes han experimentado todo lo que una persona puede sentir. Risas, alegría, pero también penas y tristezas. Emociones que les sirvieron para unirse y permanecer juntos en las buenas y en las malas. Pero a pesar de ello, siempre recordarán los bellos recuerdos el resto de sus vidas. Mira, es maravilloso porque los niños, aquí hay muchos niños del programa de integración y partimos de ellos desde bebés, de pre-kinder. Entonces, eso es una satisfacción súper grande, verlos crecer. Hay niños que han tenido muchas dificultades para poder llegar hasta donde están hoy día. Así que, no, feliz, feliz por todos sus avances y sus logros. Bueno, en realidad, como yo les decía, da mucha emoción verlos cómo han crecido. Nosotros los vimos llegar, a la mayoría de ellos, a pre-kinder, tenían 4 años y ahora se van jóvenes. Entonces tienen una vida por delante y sabemos que al final de cuentas la formación que han recibido en el colegio yo creo que les va a ayudar a ser personas íntegras y felices, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que aquí hay muchos papás que han sido fieles colaboradores nuestros y ahí se nota también, digamos, la formación que han tenido los niños, el despertar que han tenido, la actitud de respeto que ellos siempre han mantenido en la escuela. En realidad son buenos niños. Yo espero y quiero lo mejor para ellos y que el futuro que viene ahora en adelante sea el mejor para que ellos también se forjen un futuro bueno para su familia. Siempre había anhelado este momento. Y voy a estar en el taller de periodismo y todos los talleres a los que me quedaban.